¿Qué onda? ¿Cómo están? Me llamo Ricardo y mi apellido es Abrego. Y como podrán imaginarse, es por eso que mi canal se llama así. ¿Neta? Estoy muy emocionado, este es mi primer video, pero espero que sean muchos más. En este canal voy a estar subiendo videos de cosas que me gustan hacer, para que a ti te gusten y las hagas tú también. Como tutoriales de cocina, manualidades, decoración de interiores, etc. Hasta a veces me darán ganas de hablar de cosas de la vida también. Tengo tantas cosas que mostrar de mí, pero buena onda. En principio voy a subir videos cada 15 días los miércoles. Ya veremos cómo transcurren las cosas para subir videos cada semana si ustedes así lo quieren. Por lo pronto los dejo con esta tarjeta de cumpleaños que le hice a mi mejor amiga. De hecho le hice dos cosas, pero la otra se las mostraré más adelante en otro video. Me he dado cuenta que ahorita tengo como una obsesión con lo vintage y es por eso que esta tarjeta tiene como ese estilacho. Pero bueno, basta de tanta habladuría y comenzamos. Y los materiales que vamos a utilizar son recortes, listones, herramienta como pegamento y tijeras, argollas y papel reciclado. Lo primero que tengo aquí son dos hojas en donde imprimí la forma en que quería la tarjeta, pero como quiero que la tarjeta esté bastante gruesa, tengo este folder que partí en dos y voy a pegar cada parte en cada impresión para que quede más durito. Estas impresiones las hice en papel opalina, que es como un poco más grueso que una hoja de papel normal. Las voy a dejar para que sequen bajo un libro o bajo algo pesado para que no se doblen por la humedad del pegamento. Ya que secaron, voy a pegar el papel reciclado sobre las dos impresiones. Y con reciclado me refiero a que son hojas de un directorio telefónico viejo que estaba por ahí. Lo que hice fue pintarlas con acuarela y ponerlas a secar al sol. Estas hojas las tenemos que pegar por los dos lados. Y de la misma manera las voy a dejar a que sequen bajo el libro y que queden perfectamente lisas. Ahora tengo estas hojas que imprimí, en donde vienen figuras que busqué en internet y que me gustaron para esta tarjeta. Las voy a recortar todas. Igual les funciona perfecto recortes de revistas o dibujos que hayan hecho. Les recomiendo que si van a imprimir como yo lo hice, se aseguren que la impresora es láser, ya que garantiza que con la humedad del pegamento no se corre la tinta y quede todo manchado. Ya que se compra papel reciclado en donde lo pegamos, así es como queda. Si no se alcanza a ver la forma de recortar, pueden sacar una copia extra para que se guíen. Ahora voy a hacer una flor de papel, es súper sencilla de hacer y se ve padrísima. Lo que hice fue doblar una hoja de papel como en 8 pedazos y dibujé la forma de una flor. No tiene que estar perfecta, solo tenemos que definir perfectamente la forma de los pétalos y recortarla. En una hoja hice una flor grande y en otra hoja hice una flor más chica. Para armar la flor voy a pegar 5 flores grandes alternando los pétalos y después 5 flores chiquitas de igual manera. Ya que las tenemos pegadas, alborotamos un poco los pétalos para que se vea más real y solo queda ponerle un puntito de este como pegamento con glitter en el centro para que se vea súper bien. Antes de empezar a pegar los recortes, voy a perforar dos orificios en la parte izquierda de la tarjeta, que es ahí por donde voy a meter las argollas. Esto para que abra como tipo libreta. Para que queden los dos orificios de las dos partes de la tarjeta a la misma altura, voy a marcar y perforar en base a la primera perforación que hicimos. Y ahora sí, ya es hora de armarla. Antes de meter las argollas voy a empezar a acomodar los recortes. Ustedes pueden acomodarlos como más les guste. E igual pueden primero acomodar todo y ya que esté a su gusto, ahora sí empezar a pegar. Yo lo hice al revés.
Aquí abajo les dejo mi página de Facebook para que le den me gusta y mi Twitter para que me sigan. Ahí les voy a dejar los links para que descarguen los recortes que yo utilicé y la forma de la tarjeta. Ya que pegué todo, voy a ponerlas bajo el libro a que se sequen y no se doblen. Ya secas y con los recortes pegados, ahora sí es hora de ponerle las argollas. Estas argollas las saqué de unos llaveros que no utilizaba. Ustedes pueden ponerlas del tamaño que gusten. Es muy fácil de ponerlas. Más fácil que con las llaves. Y así es justamente como abre. Casi por último, ahora pegué la flor que hicimos y una mariposa que doblé en dos y pegué por en medio con silicón para que pareciera como que separó la tarjeta, así tipo 3D. Por último, solo amarramos los listones en la argolla superior como ustedes gusten. Yo lo amarré así como muy sencillo, ustedes pueden incluso hacerlo en moño o muchos. Y este es el resultado. ¿Y qué les pareció? Está súper, ¿no? Háganla y me mandaron una foto a mi página de Facebook o a mi Twitter para que me presuman qué tal les quedó. Aquí abajo les dejo los links. Si les gustó, aprieten aquí abajo la manita que tiene el pulgar para arriba y si no les gustó, no importa, también denle like. No se les olvide suscribirse y compartir, es gratis. ¡Nos vemos! ¡Besos! ¡Bye!